Creo que no es justo hablar de vida hoy en Chile sin referirse a la muerte que sembró el gobierno de Chile en el norte con este acto abyecto de expulsar a migrantes que no son migrantes. Los venezolanos que vienen a Chile son desplazados de un conflicto social. No son inmigrantes que vienen a probar suerte. No tienen dónde ir. Y Chile no es el primer país receptor. Quiero decir al respecto que esta deportación es una ofensiva nacional populista del presidente Piñera para recuperar el 20% del electorado de la derecha dura del rechazo. Busca con la vieja consigna y el viejo recurso de las zanjas, de los muros como Trump, de las deportaciones, apelar al patriotismo de un segmento nacionalista que hemos visto muy peligrosamente no solo en Estados Unidos, sino que en Europa con una crisis humanitaria de la misma envergadura, porque esta es la crisis humanitaria más grande que ha tenido América Latina en su historia. Perdón, 5 millones de venezolanos, según la información de la ONU, han salido de Venezuela. 5,5 millones de venezolanos. 5 millones de venezolanos que huyen del hambre. No hay de la ineficacia de los hospitales. Pero vienen a salvar sus vidas. 5,5 millones de sirios que salieron desplazados por el Mediterráneo y que convirtieron, gracias a, entre otros, Matteo Salvini, el Mediterráneo en un cementerio de sirios, de la misma manera que estamos convirtiendo. Perdón, pero yo también quiero agregar algo a eso que está diciendo Yana. Sí, al tiro. Nuestro desierto, solo para terminar la idea, nuestro desierto en un cementerio de venezolanos, porque sabemos que murieron 3 en Colchane, pero no hay un registro de los muertos durante la travesía, no hay un registro de las mujeres violadas por los coyotes en los pasos fronterizos. Ese registro no existe. No, sí, hay un punto, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Quiero solamente agregar desde mi óptica el oportunismo político de la campaña Piñera, que usó y ha usado a Venezuela permanentemente como una moneda de propaganda, tanto así que hay antecedentes, están las declaraciones del presidente ofreciendo a Chile como un lugar de destino. No solo una vez. No solo una vez. Encargado de la logística de la entrega de ayuda en Cúcuta. Con Duque. Bueno, pero lo que yo quiero alertar, porque no es pasado, es lo que dice el ministro de Defensa en una entrevista, Baldo Procurica, en el Mercurio, en que a la pregunta que le hace el periodista del Mercurio sobre si es efectivo que han licitado, han abierto un proceso de licitación de 15 aviones para expulsar a más extranjeros, habiendo aviones FACH, ¿para qué se gasta, no? Tiempos de crisis. Y él dice lo siguiente: sí, es efectivo que hemos abierto este proceso de contratación, porque hubo privados que reclamaron que usábamos fondos de las Fuerzas Armadas para expulsar a extranjeros. Yo de verdad leí 3 veces la respuesta, porque no la pude entender. O sea, es decir, se está abriendo un proceso de contratar 15 aviones para expulsar a extranjeros y dice, y se van a seguir usando aviones FACH. O sea, este proceso recién empieza. Son expulsiones ilegales. No estamos hablando de delincuentes.